empezar con soda. Y pues lo primero que les voy a estar mostrando es la verdura. Esta vez traje este New Meats de ensalada con espinacas, que esas no pueden faltar. Me traje esta bolsa de chile verde porque también ese no nos puede faltar y pues se me hizo bastante económica. Traje limones, una bolsita de cilantro, aguacate, lechuga, que son las verduras indispensables en esta casa. Cebolla, chile pepper, no sé cómo lo conozcan, chile morrón creo que es, fresas, bananas, uvitas, mandarinas. Traje esta salpín que pues me la han recomendado bastante, que porque es muy buena y saludable. Chocomil, que ya se les había terminado a los niños. Y de snack les traje pingüinitos y galletas crackets. Traje estos chilitos, semillas de chilito para los camarones o el pescado, que me han dicho que está bastante bueno. El huevito, que no puede faltar. Papas fritas para el gordito. Esta salsa que es para las alitas búfalo. Mi crema, que también no puede faltar para mi cafecito. Yogur, y solo traje un paquete porque el mes pasado los niños se aflojeraron mucho y quedó ahí medio paquete. Mi quesito Oaxaca, que tampoco nos puede faltar para las quesadillitas. Quesito panela, que ese también no me puede faltar para las tortitas, para mis ensaladas y todo eso, pues me encanta este quesito. No traje hoy del otro, del queso más sequito del... Hoy no estuve trayendo queso cotija porque me quedó ahí media pieza el mes anterior. Traje dos cajas de leche de almendras, que esta es la que más consumimos yo y el gordito. Y pues la otra nos la dan del programa del gordito, la leche de vaca normal. Traje tocino, que este me rindió bastante la última vez que traje. Lo traje como en febrero y apenas se terminó. Traje chorizo el mexicano. Este me encantó, la verdad, es longaniza, pero pues sabe bastante bueno, más al tipo chorizo mexicano, así que pues nos gustó. Traje pieza de carne de puerco porque ya se terminó y esta pues ya solo la rebano como quieren, trocito o como chuletita, y me sirve para hacer varias comidas. Trajimos la pieza habitual de siempre de carne de res para bistecear. Y igual también dejo otra porción en trocitos para hacer taquitos de cocida, cosas así. Y pues aquí puedes ver si te costea la libra, me salió en 2 y algo dice ahí. Y en 32 el paquete, igual la libra de res sale en aproximadamente en $4.19. Así que pues la verdad costea bastante, la bola completa me salió en $46.13. Así que pues costea bastante. Traje también este paquetito que son 3 paquetes para carne de molida de res, que esta me gusta bastante porque a los niños les hago el espagueti y es casi pura carne, no viene casi con gordito ni grasa, está bastante buena. Y pues el bacon, este como les digo nos rinde bastante. Estos 3 paquetes estoy sacando de un paquete y el demás lo congelo y pues aguanta bastante tiempo. El último que compré fue en febrero y apenas este mes se terminó. Como les digo, mi quesito panela. Este se lo recomiendo bastante porque sabe bastante como a quesito fresco de allá del rancho. Así que pues está bastante bueno. Y también el quesito Oaxaca. Este también sabe bastante bueno. Y pues ustedes saben que uno siempre anda buscando los sabores del rancho. Así que estos están súper bien. Trajimos también un paquete de servitoallas que ya se habían terminado. Que esto también lo compro por allá cada 3 meses. Chicas, hoy es otro día. Hoy volvimos a ir a Costco porque como ya saben yo hago dos compras, que una es en Costco Bucines y otra es en Costco Warehouse, algo así. Vean. Y pues este es el ticket de Costco Bucines que se me pasó a enseñarles el otro día. Este fue nuestro total en Costco Bucines. Fue esto, 379.49. Y esta vez en la Costco Warehouse se hicieron 169.49. Pero porque compramos un chaleco
salvavidas para el enano. Ese costó, que por cierto, si tú andas preparándote para el verano, te recomiendo que vayas a Costco. Hay muchísimas cosas para el verano. El chalequito del día del enano costó, vean, 39.99. Por eso fue que salió un poquito más alto este ticket de este mes. Pero igual son cositas extras que, como les digo, anteriormente yo gastaba como entre 1.000, 1.200 cada mes. Y ahorita gasto menos que eso. Y aparte compro cosas extras para la casa y eso. Y no me alcanzo a gastar ni lo que gastaba anteriormente. Entonces, esta vez en el Costco Warehouse trajimos, ya les dejé en los clipsitos anteriores, el día que fuimos al Costco Bucines y lo que traje de Costco Bucines. Y este día estuvimos yendo, ya estamos hoy, al Costco Bucines fuimos el sábado pasado y hoy ya estamos a martes 7 de abril, que ni he cambiado, 7 de mayo, todavía siento en abril. Estamos a martes 7 de mayo, ya vean. Ni había cambiado mi calendario. Y ya puse aquí, vean, los honguitos que les enseñé que traje de Target. Esta también ya traje las macetitas para replantarla. Y aquí voy a poner una nueva para que pues le salgan raíz. Y como les dije, y aquí tengo estos coditos que pues es, la esperanza es esa, que les salga raíz para poderlas replantar a una maceta. Entonces aquí ya agarré estas macetitas en $3. Ya me desvié un poquito, yo diario me desvío, ¿verdad? Agarré estas en $3 a 1.75 estas y 1.25 estas. Vean. Pues aquí voy a trasplantar unas que compré en la pulga el domingo pasado. Y esa otra que ya tengo ahí de guía. Y pues para cortarle esta, bien, esta es la que le voy a cortar. Que ya está toda peloncita, pero quiero que agarre. Voy a hacer varias para que agarre raíz. Y pues me gusta mucho esta porque es como aireada. O sea, solo la riego una vez a la semana. Y vean qué bonita está. A pesar de que solo se le hace riego una vez a la semana. Pues ya ahorita ya le dije al tóxico también que me quiero unos ganchitos como los que tenía anteriormente allá en el otro comedor. Pero ahora en esta vigueta. Quiero que le ponga como un color madera para que asimule como madera. Y poner esos ganchitos, aunque sea unos 3, no sé bien. De este lado de aquí, así del área del comedor. Porque pues allá están las lámparas, no tiene caso. Pero aquí así para colgar unas guías de esas de plantas. Ya saben que a mí me encanta tener, mi argüende de las plantas. Entonces pues le dije, necesito esos ganchitos ahí para poder poner plantas colgantes. Y pues déjenles mostrar lo que agarramos en el Costco Warehouse. Agarré primero que nada, agarré vinagre que ni lo he abierto, déjenme. Vamos a abrirlo porque nunca he comprado vinagre en el Costco, siéndoles bien sincera, es primera vez. Siempre compraba el galoncito en la Walmart. Pero pues esta vez lo agarré acá. Y sí, son similares. Sí. Vean. Son parecidos. Pero sí está pues muchísimo más económico. Casi siempre en todas estas cosas, la leche y esto, siempre lo que agarras un galón, pagas por un galón y te llevas dos. Entonces pues esto fue lo que estuvimos agarrando, vinagre para comida, limpieza, vinagre blanco, pan. Esta vez me traje ese que a mí me encanta este, pero anteriormente traía del Bimbo porque pues a ellos les gustaba, pero ahora los convencí. Y traje este, este es blanco de mantequilla con miel, con leche, perdón, es como pan blanco. Y este es integral. Trajimos estos chips porque pues ya van a empezar las idas al lago, al camping, y pues si nos gusta llevar snacks no tan saludables. Traje camarón, que este me gusta bastante. Traje este pan también, que también sabe súper bueno en los desayunos de la mañana, en los sándwiches. Los croissants, que nos falta para los gorditos. Y este pollo, chicas, no hay del que yo normalmente siempre traigo del redondito, de como para hamburguesa. Y el gordito ya no me está agarrando los chicken nuggets, ya solo quiere de ese grande. Entonces pues traje este, dije a ver qué tal sale, a ver si se lo come, pero está bien bueno. Está como crocantito, como no sé, y tiene un sazón bien rico, que se los mega recomiendo. ¿Y qué otra cosa trajimos? Traje también pampita, del que diario traemos para las pizzitas. Y poppy, porque hoy no hallamos del agua mineral, así que vamos a probar la poppy.
a ver qué tal sabe. Trajimos estos tres sabores: cherry limonada, strawberry limonada y naranja. Ya, luego les comparto qué tal saben. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito. Hoy ya estamos a 8 de mayo. Y pues el día de hoy, chicas, ando bien emocionada porque es el primer paseo de Gordito. Así que pues vamos a ir a su primer paseo. Igual aquí ya tenemos el primer paseo del enano. Oh, no, perdón, lo tenemos en su canal. Aquí abajito, pues, en donde dice canales, está el canal de del enano. Y ahí puedes ver su primer paseo escolar de hace como 5 años. Y pues hoy le toca al Gordito ir a su primer paseo. Ando bien emocionada, chicas, quiero ver cómo reacciona porque él le encanta, le fascinan los camiones amarillos. Y pues hoy se va a subir por primera vez a un camión amarillo escolar, así que quiero ver su reacción y pues lo voy a acompañar. Gracias a Dios puedo acompañarlo, gracias a que pues puedo estar en casa, como les he estado contando en Instagram, cuidando de ellos. Pues podemos hacer estas cosas, ¿no? Disfrutar de estos momentos con nuestros niños que no se vuelven a repetir jamás en la vida, chicas. Creo que eso es algo bien importante y bien lindo para disfrutar. Así que pues ahorita voy a llevarle al enano, se le olvidó el regalo para su maestra, así que se lo voy a llevar ahorita de pasadita y me voy a ir con el Gordito a su paseo. Y pues más adelantito y les comparto unos clipsitos de cómo nos va en el paseíto, en el primer paseo escolar del Gordito. Así que pues no se vayan y quédense a ver este videito. ¿Vas en el bus? ¿Qué es? A ver. Un bus. ¡Pipi! Vamos en el bus. ¿A la qué? Estás en el bus. ¿Se te cumplió tu deseo de estar en el bus? Sí, vas emocionado. ¿Te emociona el bus? ¡Wow! ¿Qué es? ¿Qué? Mira, va a salir. Va a salir. ¡Eso! Mira, como nada. No, se te antoja, sumete allá. No, ¿se estás divirtiendo? Mira. ¿Qué son? He's brown with a little bit of white. Yeah, it's so pretty. Oh yeah, we love ants. Let's blow them a kiss. No, let's leave ants. Fuchi, no, Fuchi. I love ants. I know. La flowers. Yay. Vente, vamos, camina. ¿Sí te gustó, Lian? Vente, ya. Oh, Dan. ¿Dónde están las cebras? Mira. Wow, sí, sí. Zebra. Mira ya, mira. Zebra. Wow, Lian. ¿Dónde están las cebras? Diego. No. Solo de así no puedes montar el de ese. ¡Monta el gorila! ¡El gorila! ¡Hazte como gorila! No, para acá. Be able to run, they have to, you know, like lions are waiting, and they just have to be ready. That's yes. What you say, born ready. Yeah, exactly. Exa. Goodbye, Okapi. Bye. Bye. And then somebody said there was a thing. I need to take some advice from mine. Yeah. No se ve. I think they have the right genes for it. Wow. No, con ellos no se ocupan extensiones, ¿verdad? Ya tienen un pelo bonito. ¿Y nada más? Oh, es pelo, pensé que era cola. Yo,
Sí, es cola, ¿no? ¿Es cola o pelo? Qué bonito. ¿Qué champú usan, oiga? Pasen el tip. Oh, ya bajó uno. Que pasen, ajá. ¿Cuáles productos usan? Bye, monkey. Bye, monkey. What they eat? There's a tomato on the ground. There's an eggplant. Sometimes there's carrots and oranges and zucchini. And this paper, the zucchini, put their paper in there for them to play with and wrap themselves and fight over. Bye, chimpancés. Diles bye. Hi. Bye, chimpancés. Hold on. Bye, zoológico. Bye. Ya, se acabó. Bien, chicas, ya llegamos de... Ay, me da toda la luz. Ya llegamos de del zoológico. El gordito se divirtió mucho, ¿no, gordito? Llegó bien cansado. Y pues nos fue súper bien. Él feliz porque iba en el bus. Ahí les dejé unos clipsitos de lo que se pudo grabar, porque pues no te permiten grabar así mucho, porque pues van más niños y todo eso, por la seguridad pues de todos los niños más que nada. Y eso está bien, es comprensible. Pero pues ahí alcancé a grabar algunos clipsitos de gordito. Más que nada me gustaba como... quería más que nada como guardar esa imagen de su emoción al subirse al bus amarillo por primera vez, porque él siempre, cada que ve un bus amarillo, él va y se para, y hasta que no se va el bus, él no se queda deja de ver el bus. Aparte, ya saben que le encanta tener sus bus, ahí los tienen sus juguetes. Y pues cuando íbamos por el enano en la escuela de verano, había diario bases esperando a los niños que salían, y él iba y les tocaba la puerta. Nunca nos tocó la suerte de que un chofer lo permitiera subirse, pero pues la emoción de hoy, no se compara con nada, chicos. Y pues me siento bien agradecida de haber podido pues presenciar más que nada, ¿no? Eso es un momento de que wow, él bien feliz porque iba en un bus amarillo. Todo el camino iba emocionado y ay, le hacía por tanta emoción que él tenía porque iba en un bus amarillo. ¿Era gordito? Señorita ya está ahí descansando porque sí caminamos muchísimo. Yo ando también bien cansada. Ahorita ya ando limpiando. Ahí ando dando una limpiadita rápida para... yo creo que vamos a ir a comer al mall porque necesitamos cosas. Ya ven que va a ser el 10 de mayo. ¿Crees el jueves? Viernes. El viernes es 10 de mayo. Aquí se le celebra el primer domingo, si no tengo mal entendido. Creo que es el primer domingo de mayo. Y celebramos el primer domingo de mayo para las mamás. Y nosotros en México, pues 10 de mayo, ¿no? Normal que es el viernes. Entonces, pues yo creo que yo me lo voy a celebrar en viernes, chicas. Yo soy mamá mexicana. Me lo voy a celebrar el viernes y luego el domingo otra vez. Chinguesú, hay que celebrarlo lo doble. Nos toca. Pero bueno, les digo, queremos ir a, pues, vamos a subir a San Francisco con la familia. Así que pues hay fiesta, hay parties. Vamos a dos parties si Dios quiere. Entonces necesita el tóxico, necesita una camisa. Y el enano necesita zapatos. El gordito, pues también quiero ver qué le hallo, porque camisa sí tiene. Y pantalón. Zapatos de vestir es lo que no tiene. Yo creo que también lo que le voy a ir a buscar unos zapatos, porque solo tiene tenis. Y a donde vamos a la primera fiesta es un rancho, así que va a haber un terreguero y necesitan zapatos que sean como de piel, como de cuero, para que no se pongan tan feos y no se me complique limpiarlos. Ya saben que yo no me gusta complicarme la vida en la limpieza de zapatos. Así que pues vamos a ir a buscar eso y de una vez aprovechamos y comer allá, porque sinceramente llegué bien cansada. Caminamos toda la mañana, llegamos, nos fuimos a las 9. Llegamos allá como a las 10 y minutitos y fue caminar y caminar hasta la 1 de la tarde. Ya a la 1 de la tarde el bus ya nos estaba esperando y regresamos. Entonces pues sí, estuvo cansado el paseíto, pero nos divertimos mucho, Dalí.
¡Ey! ¡Gordito! ¡Gordito! Te emociona, oye. Nos divertimos mucho que nos cansamos. Bien. Sí, bien, ¿verdad? Bien, dice. Entonces, pues, ahorita lo que ando haciendo es dando una limpiadita. Bien, ya limpié mesa, ya fregué. Esos trastes ya están limpios, nada más que ahí los dejo escurriendo. Te voy a dar una barridita y voy a ir por el enano para ahorita que llegue su papá y estar listos para que él nada más se vaya, se cambie. Y vámonos de rapidito al mall porque las tiendas las cierran, si no tengo malentendido, a las 9:30. Entonces necesitamos ir así de rápido. El enano se va y busca lo que él ocupa con su papá. Yo me voy y busco lo gordito y pues rápido alcanzamos porque... ¡Ay, pari, chicas! Y ustedes saben cuándo... Porque pues somos coleros y queremos ir al par, entonces necesitamos ir a buscar eso. Y yo creo que también una vez vamos a agarrar los regalos para andar en eso, entre si damos regalos y me gusta casi siempre porque mis sobrinos pues ya están grandecitos. Entonces me gusta casi siempre como más bien darles un sobrecito con dinerito porque siento que ellos lo aprovechan más. Porque compran algo a su gusto, a yo llevarles algo a mi gusto. Así que pues estamos en ese dilema con el tóxico, porque él sí es más de regalo. Entonces le digo, pues yo acá somos más como de darles a ellos para que ellos compren a su gusto y no pues reciban a nuestro gusto. Pero pues yo creo que sí, no sabemos si, yo creo que yo a mis sobrinos sí les voy a dar así. Solo hay dos chiquitos que son uno más chiquito que Lian y el otro también, los dos son más chiquitos que Lian. Son cuatro cumpleaños. Entonces, yo creo que a los chiquitos sí les vamos a buscar algún juguetito o algo que les llame más la atención. Pero a los grandecitos sí les voy a dar su regalo. Así ya que ellos vayan y compren su regalo. Porque pues ya cuando uno está grandecito, así como que a veces no te gustan las cosas que te regalan los tíos o así. Entonces, mejor para ellos menos cerrado, más seguro. Así. Y pues a los chiquitos yo creo que sí les voy a buscar regalito. Pero bueno, termino de limpiar para ir por el enano. Y si vamos al mall, que yo ese es el plan. Pero ustedes saben que a veces las cosas no salen como uno lo dispone. Pero bueno, si vamos, ahí les grabo unos clipsitos de donde andemos chismorreando. ¿Y tú, Vale? Póngase en la foto. Para que haya modelo. Yeah.